Somos noticia. Al informar que la elección del próximo domingo 18 de mayo será de 10 de la mañana a 5 de la tarde y será la Comisión Nacional quien informará de los resultados finales, el presidente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, aseguró que en Puebla no hay denuncias por desvío de recursos de algún funcionario. Así, también pidió a ambos equipos respetar el resultado que se produzca y evitar un conflicto postelectoral, pues dijo que vienen retos importantes para el 2015, 2016 y 2018. Hasta que la instancia determine. Y el tema de la unidad, mira, somos más de 200,000 panistas en todo el país. Dado que este proceso ha sido, me consta, transparente, dado que el padrón es el más confiable del país de todos los partidos políticos, dado que se está practicando la democracia de manera real al interior del partido y dado que el militante tiene la decisión en la privacidad de la casilla de la mampara al momento de emitir su voto, dadas esas condiciones, yo veo difícil que gran parte de los 200,000 panistas en todo el país avalen una descalificación del proceso. Con información de Somos Noticia, Naya de Rodríguez.